Bona tarda a tothom. Els economistes intervenim també com a... Veieu que, a més de micros, traducció simultània. Ah, sí. Sí. Amb el vostre permís ho faré en castellà, que m'expresso una mica millor. Gràcies. En primer lugar, los economistas intervenimos no solamente como mediadores concursales, sino también como administradores concursales, al igual que los abogados en el concurso consecutivo. También intervenimos en el asesoramiento de aquellos empresarios individuales, de aquellas personas naturales, en los que se pueden encontrar en una situación de sobreendeudamiento. Pero claro, los economistas además también intervenimos en las reglas de la economía como teóricos de la economía. Y entonces, claro, lo primero que sabemos todos los economistas es de que existe una realidad. Una realidad en la que existe una gente, unas personas naturales, unas personas que, como nosotros, que tienen un problema de exclusión social. Tienen un problema de sobreendeudamiento. ¿De acuerdo? Y ese problema hay que buscarle solución. Pero al mismo tiempo, como economistas, sabemos que los mercados necesitan confianza. Difícilmente va a haber confianza de los acreedores y difícilmente va a circular la masa monetaria y la masa crediticia si no hay confianza. La solución no la sabemos, habrá que acordarla, pero hay que mirar esos dos márgenes. No solamente tenemos un problema social de exclusión, sino solamente tenemos que tener un mercado garantista en el que se aborden, en el que hayan unas reglas de juego claras. Desde un punto de vista teórico, actuamos así. Yo estoy totalmente de acuerdo con la intervención de Jesús Sánchez y del notario. Verdaderamente, pues bueno, estamos ante un sistema que tiene unas desigualdades, ¿no? A veces me atrevería a hablar de ficción, ¿no? Porque el seminario de hoy es balance de un año de la segunda oportunidad del empresario y la persona física, pero eso es la conclusión de varias cosas. Primero tendremos que pasar por varios escenarios. El primer escenario es un acuerdo extrajudicial de pagos. El administrador, el economista, al igual que el abogado, intervendrá de mediador, curiosamente denominado mediador, ¿no? Luego hablaremos de la incidencia que ha tenido la mediación concursal en el País Vasco, en Euskadi, donde existe una tradición tan arraigada al sistema de la mediación, simplemente porque no es una mediación. Eso, lo único que tiene mediación es el nombre. Me he quedado sorprendido de cuando el notario ha encontrado una solución para la mayoría de los mediadores concursales: no aceptar, porque ya irá directamente al juzgado. Yo no sé si el economista, al no aceptar el cargo, hace un favor al procedimiento, porque nos ahorramos el acuerdo extrajudicial de pagos. El compañero que hablaba de que ha cobrado, ¿cuántos euros? 35 en un procedimiento. Yo he cobrado 70. ¿Tiene sentido esto? Aquí están los políticos. ¿Tiene sentido? ¿Podemos pedir a los profesionales que tienen responsabilidad, a los interlocutores económicos, que asuman una responsabilidad a cambio de nada o a cambio de 70 euros? En el nuevo Código Penal, en la reforma del Código Penal, aparece la figura de la malversación por parte del administrador concursal y el delito de cohecho por su carácter pseudopúblico. Mañana os invito a todos al Colegio de Economistas, que en la jornada de los economistas vamos a tener un fiscal del Estado, Óscar Serrano, en que va a debatir este tema. ¿Un funcionario puede cometer cohecho y no cobrar? Bueno, no tiene sentido de que hablemos de que si cobra o no cobra el mediador. Pero en una parte nos hemos encontrado de que podemos hacer los economistas y los abogados un buen favor al servicio, al procedimiento, no aceptando el cargo. Cosa que seguramente el legislador no la preveía así. Bueno, imaginemos que el mediador acepta el cargo. El mediador acepta el cargo, pues a cargo de un acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Cuántos? Lo que no tenemos estadísticas es de cuántos acuerdos extrajudiciales de pagos han llegado con acuerdo. Yo solamente he llevado 6 y ninguno con acuerdo. No llevo más porque no tengo capacidad de trabajar más por 70 euros. No puedo, porque tengo 10 empleados en mi despacho y tengo unos costes de estructura que me impiden.
no puedo aceptar más. O sea, luego al compañero notario que llame al segundo y que lo envíe directamente al juzgado. Esta es una situación, es una realidad. Entonces, bueno, el compañero José Sánchez decía, bueno, acuerdo esta judicial de pagos, bueno, pues vayamos directamente al concurso consecutivo, ¿no? Es muy importante, como bien ha dicho Jesús Sánchez, conocer el seminario, los acuerdos del seminario de jueces de lo mercantil y de juzgado de primera instancia número 50 del 15 de junio del 2016. Nosotros, yo le he facilitado la Generalitat a este centro para que lo cuelgue. Pues aquí pues, se ven las conclusiones del seminario de jueces de Barcelona, que es, veo a algunos secretarios, les doy las gracias por su proactividad y por su y bueno, sobre todo por su paciencia con los mediadores y amistades concursales. Y en el punto 12 del apartado cuarto hace referencia a lo que comentaba el compañero Jesús Sánchez, ¿no? Se podrá valorar que no sea necesario para acordar la exoneración que los bienes y derechos sujetos de pago de créditos con privilegio especial sean objeto de exoneración siempre y cuando conste que esté atendiendo con su pago con cargo a la masa, que se puede abonar todos los créditos con sus masas y que el valor de la garantía es superior al valor razonable. ¿Qué quiere decir? Que si en el supuesto de un deudor, persona física, no tendremos que liquidarle su patrimonio siempre y cuando se pueda pagar el bien y el valor de la garantía sea superior al valor razonable. El problema nos lo tenemos en aquellos casos que no están tan claros, es decir, que el valor razonable, el valor de mercado, es superior a la garantía. Evidentemente, el resto de los acreedores pedirán que con ese diferencial obtener alguna satisfacción y además que no nos permitirá llegar al concurso consecutivo y a la exoneración de pagos, que es lo que pretendemos. Es decir, desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista que nos caracteriza a los economistas, es decir, de ir más al final, al resultado, menos al procedimiento, que es más propio de los juristas, pues nos encontramos un acuerdo extrajudicial de pagos en el que el mediador concursal no va a cobrar o va a cobrar muy poco, que se va a hacer una ficción, es decir, se va a convocar una junta que no se, para llegar a un acuerdo que no se va a cumplir para llegar a poder solicitar el concurso consecutivo. Hombre, parece muy inteligente lo que ha comentado el señor notario. Bueno, yo creo que bueno, hacer una referencia. Hemos dicho, yo como economista he hecho de abogado del diablo, he hablado de la necesidad de que los intervinientes económicos tengan unas reglas claras de juego, es decir, si las deudas se pueden exonerar, ¿qué garantías nos van a pedir? A ver, situémonos, ¿no? Eso es un problema, pero hay una realidad. Es una realidad, es que los procedimientos concursales actuales nos han dejado un montón de empresarios, de personas, que eran bien por su condición de administradores societarios o por su condición de fiadores o avalistas, con unas deudas que son imposibles de pagar, unas personas naturales que como consecuencia de una consecuencia del consumo, de los valores de la situación real que no nos compete juzgar, está sobreendeudada por consumo. Aquí quizás hay responsabilidad por parte de todos, pero bueno, vengo como economista, no como moralista, ¿no? Y luego pues nos encontramos con unos autónomos y empresarios individuales que tienen que tener una salida. No olvidemos que esta es una sociedad, nuestra sociedad, aquí tenemos un conseller, totalmente mercantilista. Si bien es cierto que la praxis mercantilista de nuestra sociedad hace que estos empresarios individuales busquen la figura de la micropyme, de la pyme, con una forma de personalidad jurídica que, al no ser una persona natural, podría estar, no podría entrar aquí. Por último, y dada mi condición de miembro del Consejo Directivo del REFOR, del Registro de Economistas Forenses, he traído un estudio que hemos hecho en el REFOR de la evolución de los concursos en su ámbito geográfico, perdón, de las mediaciones concursales. Obviamente, podemos hablar solamente de las mediaciones concursales porque es el primer escenario para llegar a la exoneración. Yo creo que cronológicamente no ha habido espacio para hacer estas, para ver por los plazos que necesita el procedimiento para llegar a determinar cuántas exoneraciones
cuántas exoneraciones se han conseguido. Con lo cual tendríamos que hacer, quizás cambiar el título por balance de los acuerdos extrajudiciales de pagos que van a cumplir 2 años. Si podemos poner el... Bien, con el Colegio de Economistas os ha brindado a todos los asistentes a una copia de la Junta de Jueces, como ya bien he dicho, al estudio que ha hecho el REFOR sobre las mediaciones concursales y luego un pequeño esquema de los dos procedimientos que, bueno, que queda corto comparado con lo que las intervenciones de los antecedentes. Aquí vemos, también está colgado, vemos la evolución de las mediaciones concursales hasta el 31 de septiembre del 2016. En este mes de septiembre se van a cumplir 2 años, aunque hemos de tener en cuenta que hasta diciembre del 2014 no fueron de forma efectiva, se podían pedir los acuerdos extrajudicial de pagos porque no estaba registro de mediadores, no funcionaba. Durante estos 2 primeros años han habido 1.095 mediaciones. 1.095. Lo podríamos comparar con los 2 primeros años de la administración concursal, de los concursos declarados. En el año 2005 hubieron 1.001. En el año 2006 hubieron 968. No son datos homogéneos porque la situación económica era muy diferente. Pero bueno, en el año 2005 y en el año 2006 solamente los economistas sabíamos que estábamos ante una crisis, porque los políticos lo negaban, pero bueno, era un escenario. La similitud es que ahora estamos recogiendo un escenario de post-crisis. Ahí es la única aproximación. La situación actual es un crecimiento del 36,88 de junio a septiembre de las mediaciones concursales, como consecuencia de que es el único marco jurídico en el que podemos llegar a una exoneración. Eso no lo olvidemos. Es el único marco jurídico que hay. Obviamente, mejorable, tal como hemos dicho todos los presentes. Si hacemos una distribución geográfica, como está aquí, observamos que Cataluña es pionera con las mediaciones, seguida de Valencia y seguida de Madrid. Cataluña con 239, Valencia con 193 y Madrid con 188. Le sigue Andalucía, por debajo de la mitad. Sorprende el bajo número que del País Vasco, solamente 12. El chascarrillo es que se llama mediación y la cultura, la sociedad o la comunidad autónoma que tiene más conciencia o cultura de la mediación es el País Vasco. Lo que pasa es que no estamos ante una mediación, estamos ante un preprocedimiento o un procedimiento en sí. Destacan incrementos por provincias, la de Tarragona, una nuestra, de un 800%, la de Jaén un 450%, la de Sevilla un 367,67%. Es decir, Cataluña es pionera, la provincia de Tarragona es la que más está creciendo. Las comunidades que más crecen, que eso no es un dato objetivo porque parten de variables pírricas y estamos en el principio, es Asturias con un 221,43, Andalucía con un 175,41, Baleares un 180 y Extremadura un 175. También destacan provincias que, pese a la pequeña dimensión de la provincia en sí y de su población, la mediación se ha ido introduciendo. Salamanca, 40, Almería, 33, Guadalajara, 23, Valencia, 16. Sería muy interesante definir dentro de estas personas naturales cuáles son sobreendeudados por créditos al consumo y cuáles son empresarios o deudores por avales o fiadores, para hacer un análisis sociológico y del endeudamiento. Esto sería muy interesante.
dentro de las personas no las personas físicas, las personas naturales, las personas jurídicas, nos encontramos que el procedimiento se ha ido especializando como un procedimiento para solución de personas físicas. A ello nos remitimos ya que a finales del 2015, de abril de 2015, perdón, el conjunto de las mediaciones concursales para personas jurídicas eran de un 17% y las personas físicas el 83%. A 30 de septiembre del 1095, 1.052, o sea, el 96% son personas físicas y el 43% son personas jurídicas. El 4% personas jurídicas. A nivel de anécdota, 38 son sociedades de responsabilidad limitada, 5 son sociedades anónimas y, como más nato anecdótico, esas 5 son navarras. Eso quiere decir que deben ser sociedades de un mismo grupo y que alguien nos debe presentar, es de suponer. Este informe del REFOR concluye, que es la distribución personas físicas, personas jurídicas, informe del REFOR se atreve o... apunta hacia dos retos. Uno, un mayor número de las mediaciones, es conseguir un mayor número de las mediaciones mediante una modificación que abarque el crédito público, que no hemos hablado de ello, que abarque el crédito público, es una realidad sobre todo si estamos hablando del empresario, la persona natural empresaria, comerciante. Muy interesante la referencia del notario, es decir, que tenemos código de comercio, no código empresarial. Bueno, y quizás habría que ampliarlo a las pequeñas empresas y microempresas, que es un porcentaje muy importante de no solamente del PIB, sino de la nuestra economía, de nosotras. Y luego, lo que se espera es una mayor distribución territorial, ¿no? No tiene sentido que en Cataluña seamos, bueno, sí que tiene sentido, es una realidad, Cataluña seamos pioneros de este procedimiento y otras comunidades pues vayan por debajo de ella. Quizás tenemos una responsabilidad, si somos una comunidad pionera en estos procedimientos, pues quizás, bueno, parece lógico pensar que tener un mayor protagonismo y a lo mejor tener no solamente un mayor protagonismo, sino ser más proactivos en cuanto a aportar al legislador, con la medida que sea oportuno, ideas pues que aquí los miembros del Colegio de Abogados pueden saber desde un punto procesal. Y yo creo que mi intervención ya...